Ricardo, tú, sí, Ricardo, sé que me estás viendo. Me debes 5 euros. Pero bueno, te los perdono solamente si te suscribes, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Y ya en el trayecto, pues déjate un me gusta. Ahora sí, dentro vídeo. O si no, ¿qué? Ya que estoy. Por aquí, Dani, encontramos un cañón antiaéreo. Sería una pena si algo le sucediera. Lo marcaré en tu mapa. Te lo agradezco. Truco Far Cry. ¿Y por qué buscas tanto a este tipo? El come mierda revisa todas las hojas del proceso del viviro. Si jodemos las hojas, jodemos la medicina contra el cáncer. Jodemos la operación de Napoleón el Pequeño. Lo ridiculizamos delante de su tío Antón. Son muchos. ¿Cómo hacemos esto? Matamos soldados hasta encontrarlo. ¿Y luego? Y luego matamos más soldados. Simple. Me gusta. Sí, la verdad que sí. Alerta, Dani. Esconde. ¿Vale? Ahora, los falsos y arados y los terroristas. Ingeniero a la vista. Debemos permanecer en alerta y no bajar la guardia. Hay que buscar a los falsos y arados y a los terroristas hasta dar a ellos, capturarlos y procesarlos. Debemos proteger el paraíso a todas formas. Okay. Puedo dispararle esta alarma. Atención, verdaderos y arados.
Desactivamos la alarma. Vale, puedo matar a este y no pasaría nada. Hecho. Vamos. El tratamiento puede ser agresivo y costoso, pero con el apoyo total del presidente Antonio Castillo, el doctor Edgar Reyes inventó una solución a esta plaga en la humanidad. Desde nuestro querido tabaco se obtiene el tratamiento más efectivo contra el cáncer que el mundo jamás haya conocido. De nuestra tierra fértil es alimentado con un delicado y ecológico fertilizante. Intensifica un fitoquímico que interrumpe el crecimiento de las células cancerígenas. Cada día, el presidente Antón Castillo y la noble gente de Yarra trabajan duro para producir y empaquetar el vivero, la llave para reconstruir el paraíso. Nuestro trabajo duro cubre tanto a Yarra como al mundo. El vivero es una revolución económica en el tratamiento contra el cáncer que hace que la radiación y la quimioterapia sean cosas del pasado. A diferencia de otros medicamentos con receta, el vivero mitiga los efectos secundarios como hematomas, sangrado interno y náuseas. Importante, nos da tiempo valioso con nuestros seres queridos. Vivero, una solución natural para Yarra y el mundo. El cáncer es devastador tanto para la víctima como para su familia. Ok. Sí, mierda. Te ves muy jodido, hermanito. ¿Hermanito? ¿Casamos a tu hermano todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro, vamos. Regresemos a casa. Vete pa'l carajo. ¡Alejandro! ¡Suéltame! ¡Cojones! ¡No! ¿Qué carajo, Ale? No iré a ninguna parte. Te lo dije antes y te lo diré otra vez. Yo creo en Castillo. Creo en el Viviro y en José. Él trabaja por el futuro. Napoleón, el pequeño, es un esclavista. ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme. Cambiaste de nombre, cambiaste de uniforme, pero sigue siendo un montero. Y papá sigue con un machete en el culo. Y tú sigues corriendo por la selva como cuando eras niña. Solo que ahora matas más gente y te haces llamar, ¿cómo era? ¿La espina? La espada. Qué ingeniosa. ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? Papá está enfermo. No me importa. Papá me dio la espalda hace mucho y lo sabes. La familia es lo peor, ¿no? Eso dicen. Separémonos. No le digas nada a papá. Ok, joder, la que hemos liado para encontrar a su hermano.
¿Estás bien? Sí. Nunca te agradecí por ayudarme a localizar a Ale. No fui muy honesta contigo. Está bien. Me alegra saber la verdad, al fin. Me preocupaba que no quisieras ayudarme si descubrías que mi hermano era militar. Vine en cuanto... Es un traidor. Sí, pero sigue siendo familia. Vuelve pronto al campamento. Hay trabajo pendiente. Vale. ¿Ah? Coño. Vale, ¿puedo mejorar? Nuevo guerrillero. Vámonos. Prefiero a guapo, tío. Guapo al menos ataca. ¿Te perdiste, turista? Mira, Carlos. Sé que no confías en mí, ni en Clara, o en Libertad. Ni en el resto de comemierdas que envió. Y no te culpo. No tenemos buena historia. En eso tienes razón. Wow. ¿Qué más sabes? Sé que Napoleón el Pequeño robó tu tierra. También sé que el veneno que rocía en tus campos está matando a tu gente. Sé que estás enfermo. Y preferirías morir a pedir ayuda. No desperdicies nada que puedas usar. ¿El depósito donde guardan el veneno? Redúcelo a cenizas. Los aviones que rocían el tabaco, destrózalos. Los fumigadores en los campos, aniquílalos. Como digas, jefe. Envíame una postal. Lo haré. O lo escucharás, mejor dicho. Por cierto, quiero saber una cosa.
Oh. Claro, de todas las armas que uso yo, Es que claro. Ninguno de estos es... El LOL. ¡Quieto! Hola, habla Espada. Hola. Papá no es muy bueno con la tecnología. Me pidió que te enviara una fotografía del veneno. Ya he lidiado con el veneno antes, pero qué considerado de su parte. Eso. Papá no confía en forasteros, pero he visto lo que puedes hacer. Mira la fotografía y demuéstrale que sabes lo que estás haciendo. Carlos, soy Dani. Dani de Libertad. Lo sé. ¿Crees que lo olvidé o qué? No, solo no sabía si... Olvídalo. Veneno de Castillo. Busca los contenedores amarillos. Los aviones fumigadores también tienen veneno. De acuerdo. Yo me encargo. Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Debo estar alerta. Bueno, algo me dice que el sigilo ya no... Pues está bien.